bueno, nos tomaron aquí de lo que se trata este programa. Estamos platicando de el México independiente en la Guerra de Independencia y lo que pasó después. Así, un programa que está coordinado con el Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones de México. Y hoy nos visitan los jóvenes de la Secundaria Técnica 28. Voy a presentarlos primero. Tenemos a Rubén. Hola, Rubén. También está Stephanie. Pasa tu micrófono para que te saluden. Hola. Y también Lupita. Hola. Y con nosotros también está su profesor, él es Ignacio Hernández, profesor. Hola, buen día. Y nuestra queridísima doctora Graciela Fabián, ella es investigadora del Instituto de Estudios Históricos para las Revoluciones de México. Así es, buenos días a todos. Hoy se trata de hablar del proceso de independencia y las cosas que pasaron un poquito después. Doctora, platíquenos así a grandes rasgos, ¿de qué momento histórico, más o menos en qué años nos ubicamos y cuáles son los eventos, digamos, más relevantes de esa época? Claro, bueno, hace rato, antes de salir al aire, comentábamos que había una organización previa, 300 años de un virreinato, que fue el virreinato de la Nueva España, donde no todo permaneció igual y no todo era tan parecido. Sí había instituciones que se fueron construyendo a lo largo de esos 300 años del dominio español, pero funcionaban todas de alguna manera ajustándose a las realidades en donde se ubicaban. Por ejemplo, yo que soy oaxaqueña, sé que la Inquisición muy pronto dejó de funcionar en la Sierra Norte oaxaqueña. Se dieron cuenta que la utilizaban en su favor los indios. Les decían, no, esto no está funcionando bien, así es que se quitó la Inquisición en esa región, que era una región muy, muy inhóspita. Entonces, estos 300 años no debemos pensarlos como algo muy, muy igual. Era todo bastante diverso, las relaciones sociales eran distintas, se dividían, ustedes lo saben, por calidades sociales, se hablaba así de la calidad social de indio, había la calidad social de ser casta, mezcla con algún ancestro de origen africano, la calidad social de español de nacimiento o español nacido en América, que ya fueron conocidos como criollos. Entonces este era un mundo muy diverso, muy complejo, mucho como todavía es el México de hoy. No podemos comparar tan simplemente a los chiapanecos de San Cristóbal, ni siquiera con los lacandones que los circundan. Ahora ya imaginemos a los yaquis que tienen por ahí algunas peticiones de agua en el norte de este país, todavía diverso y complejo, los oaxaqueños, los del Bajío. Entonces, este es un espacio bien complejo en donde 1810 se reúnen una serie de condiciones para iniciar una revolución. Eso sí, me gustaría destacar que desde que yo ingresé al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y he estado estudiando el periodo de la independencia, he reconocido cómo sí hay un proyecto de revolución. Hay una intención de cambiar y de transformar de manera drástica una realidad que se ha agotado en su organización. Entonces, sí, hay que pensar que un poquito antes, dos años antes, en 1808, los que eran legítimos reyes de España, primero Carlos IV y después su hijo Fernando VII, dejan su corona a Napoleón, por supuesto obligados por una invasión. Pero sin más problemas se la ceden, entonces, y le ceden sus territorios. Hay protestas en la Ciudad de México, el ayuntamiento dice, no pueden simplemente dejarnos de entregarnos a otros si no somos cosas, somos un reino, que tenemos una población y un gobierno. Y reclamaron eso, un primer intento de autonomía en 1808 por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que como cuerpo de gobierno reclamó la soberanía y la capacidad del autogobierno. Ahí empezó, digamos, un poco la idea de que podemos hacerlo y podemos caminar para allá, de ahí las conspiraciones y lo que ustedes seguramente conocen, han platicado con su maestro de este primer momento. Las conspiraciones. ¿Saben ustedes, muchachos, qué pasó con las conspiraciones? ¿Tienen alguna idea? Sí. A ver, Stephanie quiere hablar. Bueno, es algo muy interesante, porque para este proceso tuvieron que pasar unas ciertas situaciones, como aquí la doctora nos acaba de mencionar, fue la invasión francesa, pero es algo interesante porque se divide en dos grupos. Entonces, había un grupo que apoyaba a Fernando, se podría decir,
y de otra parte estaba apoyando que lo formaran los peninsulares. Entonces era algo muy interesante porque ellos se defendían y es así como no se dejaban, porque ellos tenían su autonomía y querían darse a conocer de que ellos estaban ahí, y es por eso que se inician estos procesos. Claro. Doctora, una pregunta. Estamos hablando de 1808, que ya empieza a haber un proceso de que la gente dice, nos han quitado la representación, la Casa de España ha cedido la soberanía a Francia, y entonces acá en la Ciudad de México empieza a haber gente que empieza a conspirar. ¿Hay un movimiento de conciencia social, de conciencia política? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué derivó que las personas empezaran a pensar, ya no nos gobierna España, tenemos que empezar a gobernarnos nosotros? Claro, no fue tan abrupto y tampoco fue tan masivo. Fue un pequeño grupo que estaba más enterado de las noticias. Imagínense, de aquí que llegaban las noticias desde España, que venían por barco, se enteraban un mes después cuando mejor les iba, ¿verdad? Y sí había mucha inquietud, no era algo que recientemente se discutía. En el siglo XVIII ya circulaban ideas por cambiar la organización de estos territorios. De hecho, había bastante autonomía en los gobiernos americanos. Ajá. No todo lo podía controlar la metrópoli. Estos espacios, ahora imagínenlo, si ya hablamos ahorita de que hoy en día todavía México es diverso, imagínenselo entonces. Uh-huh. Y para la corona española no solo era la Nueva España, era hacia el norte, el septentrión, y hacia el sur todos los territorios de los países que hoy conocemos como Chile, Perú, Colombia, Argentina. Entonces era un territorio enorme, inmenso. ¿Cómo controlaban eso? No pretendían tanto, pero sí tenían digamos que disposiciones generales que se ajustaban a las realidades locales. Tenían mucha experiencia los americanos en el gobierno y en el autogobierno. Uh-huh. Entonces, cuando sucede esto, lo reclaman y dicen, nosotros somos capaces de mantener. Además, sí, al principio no se imaginaron separarse bruscamente de España. No, lo que ellos imaginaron era ser autónomos. Uh-huh. Y conservar cierta autonomía. Reivindicaban a Fernando VII como el legítimo heredero de la corona, de todo ese imperio. No estaban pensando tanto en desprenderse de él, pero sí en reclamar no ser gobernados por el francés. Eso sí, esa fue una de las primeras ideas que reivindicaron. Entonces, después, no a todos les gustó, muchos deben de saberlo también. Al principio, los principales españoles aceptaron el gobierno de Napoleón. Dijeron que sí, lo reconocieron, y también en América no sabían muy bien cómo qué hacer. Entonces, lo que decidieron, no les gustó mucho a la audiencia, que era un cuerpo muy poderoso de gobierno, la propuesta del ayuntamiento por la autonomía, y entonces quitaron al virrey que estaba apoyando esta propuesta y aprendieron a los principales, ni siquiera todavía alborotadores, pero que pusieron sobre la mesa la idea de la soberanía. Exacto. Les pareció una idea tremendamente subversiva y los apresaron. Talamantes, que fue uno, Fray Melchor de Talamantes, uno de los principales promotores de estas ideas, fue encarcelado, también Azcárate y Primo de Verdad, de los uh-huh. tres solo sobrevivió Azcárate, uh-huh. que llegó todavía hasta ver la independencia, de eso que se imaginó. ¿Tienes una pregunta que hacer? Ah, sí. Sí, hubo varias conspiraciones para… Sí, después de eso la gente se quedó, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y ¿sí? empezaron las conspiraciones. Ajá. Una fue una muy famosa, había varias en toda la ciudad en los estados de México, pero una muy importante fue la de Querétaro, ¿no? Uh-huh. En donde se reunían el cura Hidalgo, los comandantes Allende, Aldama y la esposa del corregidor Josefa Ortiz de Domínguez. Uh-huh. Bueno, esto tenían un plan de independencia, o sea, de guerra planeado para diciembre de 1810. Uh-huh. Pero al saber se dio un informe se podría decir. Se supo la conspiración y lo que estaban planeando. Se tuvo que adelantar para 1810 en el mes de septiembre. Así es. Bueno, una de las batallas muy famosas fue en el Monte de las Cruces, cuando fue la
en la que ganó Miguel Hidalgo con todo su ejército, uh-huh. que contaba con 80,000 hombres. Imagínense nada sí. más, se lo puede imaginar cuántas personas. Sí, muchas. Para, además, para ese momento en donde no la población no era tan grande, fue una movilización sí. impresionante. Durante la marcha se reunieron muchos. Uh-huh. Bueno, durante esa guerra, bueno, esa pelea, el ejército iba muy desarmado, muy mal acomodado, se podría decir, muy eran rebeldes y ya estaban pues hartos, querían venganza. Entonces en la Lóniga de Granita cometieron muchos errores, con violaciones, asaltos, golpeos, matanzas. Fue un desastre, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿habrá sido una buena decisión que el cura Hidalgo no avanzara, o como lo sugería Allende, hacia la Ciudad de México? Bueno, es muy complicado, lo que podemos saber es lo siguiente. Primero, ¿por qué en diciembre? No era en cualquier fecha, era una feria. Uh-huh. ¿Para qué levantarse en armas en una feria? Bueno, porque se reúnen las personas. Uh-huh. Así como hoy en día vamos al mercado a conseguir nuestras cosas y vemos a mucha gente que no conocemos, en esa época no era tan así. Casi uh-huh. siempre los que viajaban y se reunían en los mercados, intercambiaban no solo los productos para vivir, la comida, el maíz, el frijol, los productos manufacturados, uh-huh. también las ideas y las noticias. Uno de los lugares más importantes para la sociabilidad eran los mercados, las ferias. En las ferias no nada más había como hay ahorita caballitos y carritos chocones, había muchas, muchas cuestiones, mercancías e ideas, y también espacios para reunirse y para comentar. Por eso se había pensado en ese momento, cuando se descubre la conspiración, que no era una conspiración tanto por la independencia, sino nuevamente con esta idea de la autonomía, Hidalgo y Allende no coincidían tanto en sus ideales. Para Hidalgo, en un momento dado, una vez que vio que se levantaron en armas pueblos enteros, ustedes se lo pueden imaginar, ya no, como dijo muy bien nuestro compañero Rubén, se iban sumando los pueblos, y no eran nada más hombres, eran hombres, mujeres, niños, ahora sí que se movilizaban, un poco lo vemos como en la revolución, que se ven las soldaderas. Bueno, también en la revolución de independencia, las mujeres se levantaron y hubo mujeres que tomaron las armas, no solo acompañaron a los maridos o a los hijos jóvenes, iban los pueblos completos acompañando 80,000 personas. Uh-huh. Es un grupo impresionante. ¿Qué pasó antes y por qué se habla tanto del episodio de Granaditas? Bueno, para empezar, que fue de las primeras acciones de la guerra, y hay que ubicar aquí, es una revolución, pero también hay una guerra. En una guerra se enfrentan a muerte, no es una negociación de vamos a ponernos de acuerdo, sí se intenta. Hidalgo le manda un comunicado al gobernador al que gobierna el señor Riaño, que además era su amigo, para decirle, nuestra causa es justa, súmense a la causa, que es de los americanos, todos, sin distinción ya de calidades sociales, para pedir por nuestra patria, ¿no? No lo escuchan porque pues es difícil de sí. cambiar de buenas a primeras las ideas y la idea de que somos todos diferentes y acomodados en el orden social. Uh-huh. Se resisten, se acuartelan en la Lóndiga, y la matanza que hay en la Lóndiga es grave, pero también la que hay afuera. O sea, mueren cientos de españoles y de otros aliados a ellos, pero afuera mueren miles. Porque como dices muy bien, Rubén, las armas con las que podían contar los que se habían levantado con los insurgentes, pues eran precarias. Machetes, instrumentos de trabajo, piedras, se narra muy bien Carlos Herrejón, la primera acción es con piedras, apedradas, mandan y a los ejércitos huyen, se esconden, las personas con sus pertenencias. Fueron 300 años, no en todos lados de la misma explotación, pero sí de una explotación fuerte de grandes grupos sociales, que pues ahora sí que se desata la violencia en ese momento, los agravios guardados surgen sin contención. ¿Y por qué? Y van avanzando, consiguen ahí hacerse de armas de unos primeros gobiernos. A Hidalgo se le da la calidad de generalísimo.
aunque el que tiene mejor instrucción militar es Allende, pero Hidalgo en ese momento ya liderea y encabeza un movimiento revolucionario. Pues le dan ese lugar, avanzan hacia la Ciudad de México, sucede la batalla del Monte de las Cruces, en donde efectivamente hay una victoria porque es un ejército inmenso, pero también hay muchas bajas y mucho dolor. Las heridas de esa época no eran graves, no morían automáticamente. Quizá si pensamos en la bomba atómica en Hiroshima, pues ahí se acabó todo, en unos minutos. Pero para ese tiempo los mosquetes, los sables, hacían heridas que no todas eran mortales. No se pueden imaginar lo que fue eso. Muchos dicen que por eso Hidalgo no se atrevió a seguir. Esa es una de las hipótesis. Vamos a hablar de hipótesis porque no lo sabemos de cierto. No, no tenemos a Hidalgo para preguntarle, señor Hidalgo, ¿por qué usted no siguió? Pero sí podemos un poquito imaginar esto, ¿no? Sí. ¿Quién te quiere platicar? Pregunta. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Después de que él ganó la batalla del Monte de las Cruces, estuvo a un paso de poder conquistar México. Si hubiera conquistado México, si hubiera avanzado, ¿hubiera podido concluir la guerra antes? Esta es una hipótesis. Algunos dicen que ¿por qué no lo hizo? Así se hubiera ganado la guerra. Bueno, no, déjenme decirles que las últimas investigaciones, y en eso coincido con nuestro maestro y su entusiasmo por la historia, siempre hay mucho que saber. Sí. Últimamente se sabe algo que a mí me sorprendió, y es que el ejército realista tenía sus caballos y sus armas diseminados por todo el territorio. Entonces, el primer levantamiento los tomó por sorpresa, en lo que reunieron caballos, armas y reunieron también a un ejército que acompañara, pues les tomó un poquito de tiempo. Más adelante vamos a ver cómo no tardó mucho en que se rehiciera el ejército y empezaran las derrotas del ejército comandado por Hidalgo. No estaban en la Ciudad de México las armas. En un momento dado, voy a hacer una nueva hipótesis, estaban por todos lados. No necesariamente si hubieran tomado la Ciudad de México se hubiera terminado la guerra. No es una garantía. Pero sí estaban mejor pertrechados que los que acompañaban a Hidalgo, y hay algunas narraciones que dicen que Hidalgo, pues la verdad que lo pensó por su propio ejército, porque decía: están heridos, tienen hambre, tienen frío, vienen muchos niños, vienen mujeres. ¿Cuántas posibilidades reales tenemos de vencer? Y por el otro lado, hay quien también tiene la hipótesis de que no quiso seguir hacia la ciudad por temor a que sucediera algo similar a lo que pasó en la Alhóndiga de Granaditas, que hubiera una matanza que pudiera derivar en una división más, en una herida más grande entre los americanos. Y eso no era lo que ellos querían. Ellos querían reunir a todos los americanos, criollos y españoles avecindados en América, que estuvieran de acuerdo con hacer de esta una nueva patria. Nadie estaba excluido, era un proyecto incluyente. Era difícil, era muy complicado. Doctora Graciela, yo estoy muy emocionada escuchándola platicar, porque nos está hablando apenas de una etapa que va del 10 al 10, pero nos faltan todavía 11 años de guerra. Y bueno, para los efectos de lo que hace un historiador, como para hacerse de herramientas y comprender esta enorme cantidad de información, es partir la historia en años. Es decir, voy a estudiar de tal a tal año y más o menos estos procesos. La guerra de independencia se comprende más o menos en tres etapas. La que es la del inicio, que es, digamos, Hidalgo, Morelos; la segunda, que es una etapa de resistencia, de guerrilla; y una tercera etapa, que es más o menos la consumación, que ya le corresponde a Iturbide, y que, bueno, viene todo ese proceso en el que ya nos declaramos independientes para siempre jamás. Y vamos apenas en el 10. Me gustaría un poquito, Stephanie, querías platicar algo, preguntar, es que yo me emociono mucho, a lo mejor si ustedes sí puedan imaginar qué era la vida de los jóvenes en esa época, que no había niños, ya no lo habían dicho la doctora, no había niños como tal, porque esa noción de, esta idea hoy de que los niños y luego los adolescentes, no, eran prácticamente niños y luego se metían a hacer muchas cosas. Sí, es que no era tanto de, ya voy a jugar con la pelota o así, era más, se metían porque veía que la gente luchaba porque quería ser independiente, pues lo pondremos así, de una forma. Entonces,
pasó todo esto, también como lo mencionó la doctora, hasta los niños se metían porque les importaba. No era así de, ahorita con la tecnología voy un rato y estoy en las redes sociales. Era voy y ayudo a mi papá o lo que sea para defenderlos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que comentábamos antes, ya estaríamos peleando por nuestra patria, se podría decir. Entonces, dejaríamos todo eso y no nos divertiríamos. Estaríamos así como de ideas de, no, yo quiero defender esto porque me pertenece, es nuestro, y si ellos lo hacen. Doctora Graciela, díganos, tenemos aquí a tres jóvenes cuyas edades están alrededor de los 13, 14, 15 años, lo mismo que los que nos ven en la televisión. Estos jóvenes, ¿qué estarían haciendo en aquella época, en este contexto de guerra, de cambio, de todo lo que pasaba? ¿Qué estarían haciendo? Pues muy probablemente participando en la guerra, porque la idea de niño, de verdad, como la conocemos ahora, es una idea muy, muy nueva. En ese tiempo los niños, desde que podían, empezaban a ayudar en las casas, ¿no? En la siembra, en las artesanías, en acarreando agua, por ejemplo. Ahorita nos parece algo tan simple, abrir la llave y ya tenemos el agua. Entonces había que traerla de los pozos, de las fuentes. No se crean que porque hay fuentes cerca de los kioscos, no era nada más porque es bonito, era porque era una forma de tener el agua, ¿no? Entonces todos, en este momento de guerra, en donde, imagínense cómo sostener un ejército de tantos miles, había que traer comida, de dónde venía, quiénes que se quedaban en el campo, bueno… Fue ahora sí que un levantamiento no solo armado, sino también una movilización de los recursos del campo, de los instrumentos. Hubo un momento más avanzada la guerra, para un poco llegar hacia la culminación, en donde se destruyeron las fraguas. Fue una orden directa para el ejército realista. Tenían que destruir las fraguas de los pueblos y decía uno de los mandos altos del ejército realista, con la pena, porque estamos atentando con la forma de vida de muchas personas, de muchos artesanos. Platíquele cómo es la fragua, para que vayamos viendo esas cosas tan detalles. Sí, eran para producir, para trabajar los metales. Ajá. Eran instrumentos para trabajar los metales, porque decían, no se los quitamos porque ellos están produciendo armas y no nos conviene. Entonces, afectaron la economía, toda la economía se afectó de los lugares en guerra y de los lugares que no estaban viviendo batallas, porque eran los que tenían que proveer de los alimentos. ¿De dónde salían, si no? ¿De dónde salían los hombres que combatían, los jóvenes que combatían? Sí, fue toda una movilización fuerte de recursos de todo tipo, empezando por los humanos. Profesor, sí, yo también aprovechando, y es cierto, se habla de la juventud, pero también algo importante es la participación o el papel de la mujer en este movimiento. Se habla de Leona Vicario, se habla de la corregidora de Querétaro, pero hubo otras personas también que están en la incógnita y también no pasan a la historia, y también es bueno recordarlas también. Claro, ¿verdad? Sí, hubo participación de las mujeres que tomaron armas, también de otras mujeres que apoyaron con las ideas, como Leona Vicario y Josefa Ortiz, que no solo se limitó a avisar que habían descubierto la conspiración, durante todo el periodo estuvo batallando por dar a conocer las ideas, por defender la idea de la autonomía y de la independencia. Estuvo encarcelada, eso sí debo de decir, no en una cárcel, en un convento. Dependiendo de la calidad social, a unos les daban un tipo de sanciones y a otros les daban otro tipo de sanciones. Entonces, era complicado. ¿Puedo preguntar? Por favor. Se nos antojan preguntas y preguntas y preguntas. Brevemente, doctora, para poder ir redondeando, dos cosas. ¿Qué fue lo que pasó cuando en 1821 dijeron, bueno, ya, nos hacemos independientes? ¿Cómo se organizó un gobierno después de que afectaron la economía, las relaciones sociales, de que hubo tanto descontrol? Imagínense ustedes que de repente uno tenía una calidad social y a lo mejor se mantiene, pero luego ya no, y luego, ¿sí somos iguales o no somos iguales? Bueno, eso se resolvió todavía hasta nuestros años, lo estamos todavía averiguando si nos acomodamos. Pero se afectó la economía, se afectó el gobierno y todo lo demás. Fue un verdadero desastre. Y después, ¿cómo es que aquello nos afecta a nosotros y especialmente a los muchachos que nos ven el día de hoy? Bueno, un poco era importante hablar de la guerra, por eso mismo, para entender que
ya los dos ejércitos, tanto el insurgente que se había mantenido a manera de guerrillas, liderado una parte por Vicente Guerrero y otra por muchos otros, como dice muy bien el profesor, había mucha gente involucrada que no conocemos sus nombres. Y mucho menos en este periodo, sabemos más de Hidalgo y de Morelos, porque dejaron escritos, hicieron proclamas, incluso tuvieron periódicos como El Despertador Americano, que se hizo en Guadalajara en tiempos de Hidalgo, y después Sud, que se hizo en Oaxaca cuando Morelos la tomó y se hizo de recursos necesarios. Les parecía muy importante dar a conocer sus ideas, que era lo que ellos querían. Y sí tenían un plan revolucionario, debo decir, Hidalgo, Morelos, un plan de transformación y un plan de justicia social. Después, cuando apresan a Morelos y se rehace el ejército, eso es importante, el ejército realista, destacar, por un lado se mantiene la guerrilla con Guerrero, pero también los realistas van recuperando espacios. Llega un momento en que se vuelve a ser vigente la Constitución de Cádiz, que era una constitución liberal, le quita recursos, ahora sí que de acción al ejército realista, y como que la guerra se empantana. Muchos ya no había ni fuerzas ni ánimos para continuar con la lucha, y la independencia lo que refleja es un pacto entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas realistas. Un pacto que promovió Vicente Guerrero también. Vicente Guerrero se lo propuso antes de proponérselo a Iturbide, se lo había propuesto a otro coronel y también a su peor enemigo, que era Armijo, Gabriel de Armijo, que era el que lo combatía. Pero no cuajó con ellos. Iturbide, cuando ya llegó la idea, la invitación de Guerrero, él también ya tenía instrucciones de lograr la paz, porque ya no había manera, no del virrey, pero sí de grupos importantes de la iglesia y del ejército, que ya no podemos seguir con esto. Por otro lado, en España estaban cambiando las cosas, la constitución liberal cambiaba los equilibrios de poder entre los estamentos, entre los militares y la iglesia, y no estaban tan dispuestos a ir hacia ese camino que estaba marcando la Constitución de Cádiz. Entonces se pacta la independencia, la pactan ambos ejércitos, el insurgente y el realista, pero finalmente figuran más los personajes como Iturbide, que fueron que combatieron a Hidalgo y a Morelos, ¿no? Ellos son los que consiguen, así es. Y bueno, habría mucho que decir del otro periodo, pero creo que no tenemos tiempo. Nos encontramos en otra ocasión con mucho gusto. ¿Cómo les afecta a estos muchachos hoy lo que pasó? Pues les afecta no conocerlo, déjenme decirles primero. Antes, si queremos hacer cualquier reflexión sobre nuestro tiempo presente, mucho hay que saber de cómo se construyó este proceso, por qué, quiénes pactaron, por qué pactaron, cómo eso contribuyó a una serie de complicaciones para construir un nuevo país, y después también los Estados Unidos ahí muy presentes. Es una historia muy interesante. Hidalgo y Allende iban hacia el norte buscando armas y ayuda de los norteamericanos, que eran un ejemplo a seguir, que conquistaron su independencia de Inglaterra décadas atrás. También Morelos mandó su delegación para solicitar ayuda, refuerzos, ahora sí que apoyo. Y bueno, más adelante en este periodo van a jugar un papel muy, muy importante en los equilibrios de juego. Muy bien, pues nada más me queda que agradecerle, doctora. Muchachos, ¿cómo cuántas dudas les quedaron? Muchas dudas, ¿verdad? Pues de eso se trata, este programa es para que sigamos platicando de la Guerra de Independencia y las consecuencias, lo que pasó después. Muchachos, se les queda de tarea buscar en sus libros y buscar a los investigadores. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Stephanie. Gracias. Lupita. Gracias. Profesor Ignacio. Gracias por la invitación. Doctora Graciela, estamos encantados de escucharle platicar y sobre todo emocionarnos con usted de aprender historia. Claro, y los esperamos en el INERM, ahí tenemos mucho material en nuestra página, además electrónica, pueden conseguir, por ejemplo, esta cronología que habla del periodo de la independencia y el que sigue. Yo traje la del país en formación, donde tenemos una guía, un panorama para empezar a buscar. Por ahí los esperamos.
Bueno, pues estamos platicando de esta charla continúa. Nos vemos en la próxima. Adiós. Maravilloso. ¿A poco no? ¿Cuántas dudas quedan? Muchas. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.